Buenas tardes. Vamos a trabajar hoy con los que estamos. Pues así tienen ustedes entonces el chance de oportuno. Y pues bueno, hoy vamos a comenzar haciendo una factorización LU por bloques de esta matriz. Entonces aquí pues hay múltiples formas de construir una factorización por bloques aquí. No hay solamente una, por eso puse aquí una factorización por bloques. Una de tantas posibilidades sería partir en bloques esta matriz de tal forma de que quede de 2 por 2. Sería algo así. Eso podría ser una posibilidad sin ningún problema. Y pues en ese caso, pues la factorización LU por bloques tendría solamente un paso en el cual tendríamos que hacer cero esta parte de aquí. Y ya estuvo. Sin embargo, hay otras posibilidades, como por ejemplo esta. Mantenemos esta de aquí. Luego tenemos esta de aquí, pero vamos a añadir esta otra. Hoy tenemos otra división por bloques de la matriz. Lo único que hay que recordar es que los bloques de la diagonal principal tienen que ser matrices cuadradas. Entonces, esta es otra posibilidad. Otra también posible es haberlo hecho algo así. Y hay varias. Entonces, hay múltiples posibilidades. Entonces aquí lo que vamos a hacer, simplemente para poner en práctica con la mayor cantidad de pasos posibles, entonces voy a hacer una división en bloques de esta forma. En la cual pues todas las entonces vamos a tomar esta división. Con esto, pues logramos convertir a A en una matriz de esta forma: A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2 y A3, 3. En este caso, todas son cuadradas, pero no necesariamente. Perfectamente, estas podrían ser no cuadradas y sin ningún problema podríamos realizar este procedimiento. Ok, entonces en este caso vamos a hacerlo de 2 por 2 por el hecho de que sacar inversas de 2 por 2 es mucho más fácil que sacar inversas de 3 por 3. Entonces, nuestro primer paso sería hacer cero estos dos bloques de matrices, convertirlos en bloques cero. Entonces, paso 1 aquí sería hacer prácticamente el renglón 2 menos el multiplicador. El multiplicador sería este entre este, entre, perdón, al revés, sería este entre este. No las, no. Es el que quiero cancelar por A1, 1 inversa. Y esto multiplicado por R1. Hice un pequeño par de modificaciones en la posición de las cosas, a ver si no falla el audio. Pero cualquier cosa, solo notifíquenlo para repetir en todo caso. Entonces aquí les comentaba que
Nuestro primer paso sería hacer con la fila 2 la simplificación, o mejor dicho, la eliminación de este bloque de matriz, restándole un cierto múltiplo de la fila 1. Ese múltiplo usualmente era este entre el elemento de la diagonal principal, el A1, 1. Entonces, para el caso de matrices, como no hay una división como tal, entonces multiplicamos por la inversa por la derecha. Entonces nos quedaría así. Entonces podemos hacer los pasos o las multiplicaciones aquí por partes para complicarnos. Menos 8, menos 12, 15. Bueno, este ya sabemos que va a quedar 0, de hecho. Este no hace falta hacerlo, aquí solo lo voy a escribir para fines de que se vea, pero en sí no hace falta hacerlo, porque en la primera entrada lo que tendríamos es esto. A ver, 1, 2, menos 4, 6, inversa, multiplicado por el primer elemento de la fila de bloques 1, o sea, este. Como les digo, en este caso no hace falta hacerlo porque ya sabemos que este se va a cancelar con este por ser la inversa y luego tengo una resta de matrices iguales, así que voy a quedar un bloque de ceros. Entonces, este bloque de ceros va a ir en esta posición. Entonces, esta es la fila 1, a ver, columna 1. Entonces, vamos a ver, ahora vamos a la columna 2. Lo que haríamos sería menos 4, menos 8, 26, 47, menos A2, 1, que es menos 8, menos 12, 15, 24, por 1, 2, A1, 1 inversa, menos 4, 6 inversa, por la matriz que está en la. Y en la columna 2, que sería en este caso 7, 7, 0, menos 7. Entonces aquí habría que hacer las operaciones para llegar al resultado. Primero vamos a calcular entonces esa inversa antes de proseguir. Esa inversa sería, a ver, el determinante de esto es 6 más 8 es 1 sobre 14, ¿no? Ok. Y multiplicado por 6, 1, menos 2 y 4. Y ahora aquí tenemos 7, 7, 0, menos 7. Aquí antes de seguir, podríamos simplificar este 1 sobre 14. O quizás todavía no. Bueno, el 7 sí lo podemos simplificar porque esta matriz todos son múltiplos de 7. En las otras no, porque tenemos. Y en ninguna de las otras dos matrices están todos pares. Entonces. Vamos a ver. Hagamos primero la multiplicación de estas dos matrices y por último simplificamos. Entonces tenemos la primera matriz, menos 4, 26, menos 8, 47, menos 8, 15, menos 12, 24. 1 sobre 14. Y esta multiplicación sería, a ver, 42 aquí. 6 por 7, 42. Y 42 más 14 serían 56. Luego aquí 28.
Y el otro sería 28 menos 7, 21. Voy a simplificar el 1 sobre 7 de aquí, quedándome solamente el 1 medio de menos 8, menos 12, 15, 24. Y la otra matriz sería 6, 8, 4 y 3. Hacemos esta multiplicación entonces. Menos 1/2 de, y tendríamos menos 48 y menos 48. Tendríamos entonces menos 96. Okay, y aquí tendríamos menos 64, menos 36. Esto es un negativo 100. Luego 15 por 6, 90, más 24 por 4, vamos a ver. Son 186. Y por último tenemos 15 por 8 más 24 por 3, 192. Entonces esto menos, y ahora si dividimos entre 2, nos queda menos 48 menos 50, que serían 93, y aquí serían 96. Entonces aquí nos queda menos 4 más 48, esto sería 44 positivo. Y aunque permitan, saben que aquí mejor hubiera hecho primero esta multiplicación, porque no tengo todavía el multiplicador, no he calculado el multiplicador, así que eso lo voy a estar ocupando para L. En la otra lo vamos a hacer. Ok, entonces menos 8 más 50 es 42. 26 menos 93, eso es negativo 67. Y 47 menos 96 es negativo 49. Entonces, todo esto fue en la columna 2, ¿verdad? Entonces, este es el elemento que va a quedar en la posición 2, 2. Y faltaría hacer uno más para la columna 3. El que iría en esta posición de aquí. Solamente que aquí vamos a hacer primero este producto, porque este producto es el que vamos a colocar en nuestra matriz L, nuestro primer multiplicador. Entonces, vamos a ver. Sería 4 menos 5 menos 8, 16. A ver, luego era esto mismo que teníamos aquí, menos 8, menos 12, 15, 24, uno, dos, menos 4, 6, inversa, por 7, 7, 0, menos 7. Entonces, pero bueno, aquí en este caso vamos a hacer el cálculo de la inversa,
Y en sí ya lo tenemos hecho, solo es de volverlo a copiar. Inversa había quedado 1 sobre 14 por 6 menos 2, 4 y 1. Y por cierto, aquí no era esta matriz, esta es la de ahorita. Y la de ahorita es esta de aquí arriba, 0 menos 4, 5 menos 1. Cero menos cuatro, cinco menos uno. Entonces, en este caso, para fines de obtener el multiplicador en el proceso, vamos a hacer esta multiplicación primero y por último vamos a hacer a multiplicarlo después. Algo útil también hubiese sido haber hecho el cálculo del multiplicador primero y pues luego solo emplearlo en estos cálculos de aquí. Pues ha salido mejor, de hecho. En el siguiente paso lo vamos a hacer así. Ok, entonces, bueno, para el cálculo del siguiente multiplicador. Entonces aquí tenemos que esto es igual 4 menos 5 menos 8 menos 16 menos 1 sobre 14. Y vamos a multiplicar los primeros dos. Entonces, tenemos negativo 8 por 6, esto es negativo 48. Negativo 48 menos 48 de nuevo, queda negativo 96. Okay, ahora tenemos negativo 8 por 2, esto es 16, y menos 12 por 1, esto es 4. A ver. Y aquí abajo tendríamos 15 por 6. Son 90. Quiero ver si lo estoy haciendo bien. Me está quedando prácticamente lo mismo que aquí. Ok. Y entonces este de abajo sería 90 más 4 por 14. Esto es 146. Y por último tendríamos menos 30 más 14. Esto quedaría negativo 16. Tengo un pequeño problema aquí con respecto a este multiplicador. Vamos a ver. Es que estos deberían quedar múltiplos de 7. Vamos a ver si copié todo bien, porque si no está bien copiado, desde ahí vamos mal. Sí. Aquí falta un signo menos. Aquí falta un signo menos para que saliera exactamente como lo había preparado.
Vamos a ver, voy a checar que el demás esté bien para no re retroceder. Sí, eso es el único detalle, que será un menos aquí, menos aquí. Vamos a hacer las correcciones. Eso genera un menos aquí. Y eso va a modificar la primera y segunda entrada de la fila 1 aquí. Entonces es menos 42 aquí. Menos 42. Y la otra es menos 42 más 14. Esto iba a quedar menos 28 aquí. Ya los de abajo no van a tener problema. Pero vamos a ver el determinante aquí. Ese creo que también cambia. Es menos 6 más 8. Más 6, menos 6 más 8 quedaría solamente entre 2. Ah, menos 6 más 8 queda 2. Ok, entonces aquí es entre 2. Entonces en realidad en este paso no hicimos nada porque no hubo que quitar ningún 7. Y ahora sí, hacemos la multiplicación de esto. Tendríamos negativo 8 por 42. Menos 20, 12 por 28. Esto es 0. Ver. Sí, 8 por 42, 12 menos 28, este es 0 de aquí. Y ahora tenemos menos 8 por menos 28. Eso quedaría positivo, 224. Menos 12 por 21. Esto nos da un total de negativo 28 aquí. Bien, ahora tenemos negativo. No, 15 por negativo 42. Ver. 15 por negativo 42 es 630. Más 24 por 28 nos deja 42. Y ahora 15 por negativo 28. Negativo 420 más 24 por 21. Un total de 84 aquí. Okay, dividir entre 2. Al dividir entre 2, esto nos queda 0 menos 14, 21 y 42. Entonces aquí nos queda menos 4 y menos 8 más 14, esto es 6. 26 menos 21 es 5. 47 menos 42 es 5. A ver si esto concuerda con cómo lo llevaba. Perfecto. Ahora sí.
Y ahora pues hagamos el cambio aquí. Aquí había menos, aquí había menos. El determinante era 2. Esto se modifica. Aquí entre 2 y ahora sí. Entonces 48. 48 menos 48 me queda aquí. 0 de nuevo. Ok, 0. 16 menos 12. Esto es 4. Este en medio es el determinante de la matriz de 2 por 12 que está aquí. El de esta matriz. Listo. Bien. Ahora 15 por 6 menos 30 más, perdón, menos 30 menos 90 más 14 por 4. Esto es negativo 50. A ver. No, no, perdón. Estoy haciendo mal el cálculo. Negativo 90 menos 14 por 4. No, más 14 por 4. Eso es negativo 34. Bien, y por último, negativo 30 menos 14. Esto es negativo 16. Más 14 es negativo 16. Por 0 menos 4, 5 menos 1. Entonces esto queda 4 menos 5 menos 8 menos 16 menos esta matriz que queda 0, 2, negativo 17 y negativo 8, los cuales tengo que revisar bien porque me parece que no debe de quedar así. El 0 está bien, el 2 está bien. Pero en estos dos hay un pequeño error, a lo mejor con el cálculo. Ah, no, ya sé cuál es el error. Es que este no es un 14, este es un 24. Es error mío por escribir mal. Entonces, sí, aquí es negativo 90 más 24 por 4 y esto da 6. Ahora sí. Y menos 30 más 24, esto es 6. Solo que este quedó en negativo. No, queda positivo. Este es el que queda negativo. Menos 30 más 24. Y al dividirlos entre 2, queda 0, 2, 3 y menos 3. Y este es el multiplicador. Este es el L y 2, 1. Ahora tenemos 0, menos 4, 5, menos 1. Y terminamos de calcular este valor de una vez. Entonces, 4 menos 5, menos 8, menos 16. Y por cierto, antes de concluir, este primer elemento de aquí es el, bueno, este es, ya sabemos cuál es. Este va a ser el U22. O mejor dicho, va a ir en la posición 2-2, pero este sería, sí, el U22. Y el resultado de aquí va a ir en la posición 3-3. Sería el U23, pero temporal, porque como todavía lo seguimos hoy operando. Pero bueno, entonces solamente es recortar las posiciones en las que van. Menos, y ahora hacemos este cálculo, 0 por 0, 2 por 5 es 10. El otro es menos 2. Este es 0 por 3, menos 3 por 5 es menos 15. Y 3 por menos 4, menos 12. Y menos 3 por menos 1, 3, quedan 9 entonces. Menos 9.
Entonces, 4 menos 10, menos 6, menos 5, menos negativo 2, esto es menos 3. 8 más 15, 7, menos 16, más 9, es menos 7. Okay, menos 6, menos 3, 7 y 7. 7 y menos 7, listo. Ok, entonces estas tres matrices son las que van a quedar en la segunda fila, luego de esta operación de aquí. En la segunda fila, en esta posición va a quedar la matriz de ceros, tal como lo esperábamos. En la posición 2, 2, en la A2, 2, así, va a quedar esta matriz, menos 4, 6, 5, 5. Y en la tercera posición, que es la de esta matriz, va a quedar 6 menos 3, 7 y menos 7. Pero para ir haciéndolo de un solo también, vamos a hacer en la que eliminamos esta parte de abajo, la de 14, 22, 3 y menos 6. Entonces, vamos a hacer que R3 tendríamos que restarle a 3,1 por A1,1 inversa a R1. Entonces primero vamos a calcular el multiplicador, el L3,1, que es este de aquí. Solo para ver cuánto sería y agilizar un poco el cálculo. Entonces L3,1 es el A3,1, que el A3,1 es esto de aquí, 14, 22, 3, 6. Y el A11 inversa, pues ese, en este caso ya lo hemos calculado anteriormente. El A11 inversa es 1/2 por esto de aquí, que está, menos 6, menos 2, 4 y 1. Entonces, de momento solo calculemos esto. Entonces, es 1/2. Yo ahora tengo 14 por menos 6, eso nos da 84. Negativo 84 más 88, eso nos da positivo 4. De ahí tenemos 14 por menos 2, eso es menos 28. Menos 28 más 22, eso es negativo 6. Ahí tengo menos 18 más 24, esto es positivo 6. Y por último, menos 6 más 6, esto da 0, ¿no? Entonces, nos queda así. Y al dividir entre 2, nos queda 2 menos 3, 3 y 0. Eso es nuestro L3,1 aquí. Lo compruebo. Sí. Eso es nuestro multiplicador L3,1. Ahora hagamos las operaciones. Entonces, el que va a ir en la posición 3,1, ya sabemos que va a ser 0, así que no lo vamos a hacer. Vamos a empezar de solo con la posición 3,2. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es A3,2 menos A3,1 por A1,1 inversa, que eso ya lo tengo calculado, por A1,2. Para que no se pierdan con los índices, hay una forma de recordarlos sin estar viendo la fórmula todo el rato o sin estar viendo la matriz. Es que si esto es 3, 2, entonces la primera es 3 y la última es 2. ¿Okay? De ahí, estos, como aquí siempre va, el que se invierte siempre es 1, 1 o 2, 2 o 3, 3 o siempre ver el mismo, entonces ya saben que todos los demás van a ir con el mismo índice. Los otros cuatro. Es como una forma de recordarlo. Ok, entonces ahora vamos a hacer esta operación. El A32 es 17, 68, 8 y 28 menos el multiplicador que nos dio 2 menos 3. 3 y 0.
por el A12, que el A12 era el 770 menos 7 que habíamos usado antes, y pues calculamos. Y aquí tenemos 14. Y luego es 2 por 7 más 14 más 21. Esto es 35. De ahí 21. Y de ahí 21 otra vez. Y esto nos deja 17 menos 14 es 3, 68 menos 35, esto es 33, 8 menos 21, esto es menos 13, y 28 menos 21, esto es 7. Ahora vamos a hacer A33 menos A31 A11 inversa por A13. Okay, entonces el A33 era menos 16 menos 37 menos 21 y menos 16 menos lo de entre paréntesis que es el multiplicador, que era 2 menos 3, 3 y 0. Y el A12, que era 0 menos 4, 5 y menos 1. Entonces tenemos menos 16, menos 37, menos 21, menos 16. Menos, si hacemos esta multiplicación, tenemos entonces 2. Y de ahí, perdón. Tenemos 2 por 0, queda 0, luego menos 15. Luego 3 por 0 y 0 por 5, da 0. Ahora 2 por menos 4 es menos 8, menos 8 más 3 es 5, menos 5. Y tenemos menos 12 más 0, queda menos 12. Hacemos la resta, menos 16 más 15, esto es negativo 1, 37 más 5 es negativo 32, y 21, negativo 21 menos 0 es 21, y menos 16 más 12 es negativo 4. Luego de todo esto, pues podemos concluir el paso 1 escribiendo cómo van nuestras matrices. Entonces, de momento llevamos nuestra matriz L, algo así. Tenemos 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, que son nuestras matrices de identidad. Aquí ya sabemos que van ceros, solo voy a hacer en forma de bloque para que se sobreentienda. Y de momento ya hemos calculado el L21 y el L32. A ver, el L21 nos quedó 0, 2, 3 y menos 3. El L21 no lleva en ningún momento este signo de aquí, el signo menos, es solo la matriz. 0, 2, 3 y menos 3. 0, 2, 3 y menos 3. Y el L31 es el que acabamos de calcular. Aquí arriba, 0 menos 3, perdón, 2 menos 3, 3 y 0. Entonces, eso es lo que llevamos ahora con L y la matriz U. De momento la llevamos así. En la primera parte de la, o en la primera fila, ya sabemos que va a ir lo mismo de la matriz original, así que tendríamos 1, 2, menos 4, menos 6. De ahí 7, 7, 0, menos 7. Y 0, menos 4, 5, menos 1. Aquí lo convertimos en ceros todos. Ok, y pues ya que las tengo aquí a mano, voy a empezar por esta de la tercera fila. Entonces tengo 3, 33, menos 13. Y 7, y tengo aquí menos 1, menos 32, menos 21, menos 4, y falta agregar las de segunda fila que están acá arriba.
Entonces nos dieron menos 4, 6, 5, 5. Y nos quedó menos 6, menos 3, 7, menos 7. Perfecto. Entonces, como ven, lo único que nos hace falta hacer cero, si comparamos de nuevo la división por bloques que teníamos antes, lo único que nos hace falta hacer cero es este bloque de aquí, y ya con eso termina la factorización LU por bloques. Entonces, es solamente una operación más. Entonces, hacemos el paso 2, en el cual, pues, lo único que tenemos que hacer es que en R3 vamos a restarle el multiplicador, que en este caso sería, si yo quiero cancelar este que está en la posición 3, 2, sería el A3, 2, solo que aquí entiéndase que por A3, 2 nos referimos al nuevo, ¿verdad? Luego de haber hecho el primer paso, no al de la matriz original. Entonces sería el A3, 2 por el A2, 2 inversa, porque es con esta fila que vamos a eliminar, por el renglón 2. Lo único que deberíamos de tener cuidado aquí, en la práctica, en general, en un ambiente no controlado, es que estas matrices que nos van quedando sean invertibles. Eso sería el único posible fallo aquí. Okay. Sin embargo, en este ambiente en el que yo estoy controlando cuáles son las matrices, pues no se tienen que preocupar por eso. Sin embargo, por eso vimos un teorema en la clase de ayer que nos garantiza cuando esas matrices que nos van quedando tienen inversa. Una vez hecha la división por bloques inicial, tenemos que revisar todas las submatrices principales superiores por bloques. Ok, entonces, ya saben, para este de aquí no lo hacemos porque ya sabemos que va a quedar cero. Así que solamente hay que hacerlo para este de aquí. Pero primero obtengamos el multiplicador. El L32 sería el A32, o sea, 3, 33, menos 13, 7, por la inversa de menos 4, 6, 5 y 5. Entonces aquí, 3, 33, menos 13, 7. Y la inversa de esta matriz sería, veamos el determinante primero, menos 20, menos 30, vamos a ver. Sí, menos 20, menos 30 sería menos 50, así que tendríamos 1 entre menos 50, 1 entre el determinante, y la adjunta de esta matriz, ¿verdad? 5 menos 4, menos 5, menos 6. Bien, entonces hagamos esta multiplicación, menos 1 entre 50. Y aquí tenemos 3 por 15 más, a ver, menos 33 por menos, perdón, 3 por 5 era y 33 por menos 5. Entonces aquí nos va a quedar negativo 150, si no me equivoco. Porque saco un factor común 5 y me queda 33 menos 3. Eso es 30 por 5, negativo 150. Sí. Ahora aquí tenemos menos 18, menos 4 por 33. Eso sí lo voy a hacer con la calculadora mejor. Menos 18. Menos 18. Menos 4 por 33, esto es negativo 150 también. Y ahora tenemos menos 5 por 13, menos 5 por 7, saco factor común 5, 13 menos 7 es menos 20, por 5 nos va a quedar 100, si no me equivoco. Va a quedar negativo 100 aquí. Y por último, menos 13 por 6, menos 13 por negativo 6. Entonces, eso es 78,
menos 28.50. Era de esperar en este ejercicio que lo serían múltiplos de 50, porque como yo lo controlé todo, pues había cuadrado de que los números fuesen enteros. Entonces, aquí nos va a quedar, al dividir en 50, 3, 3, 2, menos 1. Entonces, este es nuestro multiplicador, este es el que va a ir aquí, la pieza faltante de L. Pero primero vamos a hacer el otro cálculo y luego armamos todo. Entonces, ahora vamos a hacer A33 menos el multiplicador A32 por A22 inversa por A23. Aquí no me aprendí en ningún momento la fórmula, solo seguí el recurso que les dije. Sé que el A33 es el que quiero ver cuánto queda. Entonces, el multiplicador es A32. Estoy eliminando con la fila 2. Y el término por el que voy a multiplicar tiene esta fila y esta, perdón, y esta columna. Entonces, ahí está. Ahora el A33 del último paso que nos quedó es menos 1, menos 32, menos 21 y menos 4. Ahora esto menos el multiplicador que nos quedó 3, 3, 2, menos 1. Y el A23, que es el que está arriba, que es menos 6, menos 3, 7, menos 7. Entonces, menos 1, menos 32, menos 21, menos 4. Menos, y aquí tenemos menos 18 más 21. Esto es 3. De ahí menos 9, menos 21, entonces menos 30. Ahora menos 12, menos 7, esto es menos 19. Y por último, menos 6 más 7, esto es 1, ¿no? Y al hacer la resta aquí, tengo menos 3, menos 1, menos 3, es menos 4, negativo 32, menos negativo 30, esto es negativo 2, 21 más 19, esto es negativo 2, y 4 menos 1 es negativo 5. Ok. Perfecto. Así. La factorización LU por bloques sería A igual a L por U, donde L es esta matriz 1, 0, 0, 1, identidad 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Ok, los multiplicadores de antes, que el de aquí había sido 0, 2, 3 y menos 3. El de abajo había quedado 2, menos 3, 3 y 0. Y este de ahorita nos quedó 3, 3, 2, menos 1. Y aquí van puros ceros. Eso es la matriz L. Y la matriz U, pues es las primeras dos filas van a quedar exactamente igual como estaban antes del paso 2, pero esas matrices eran pues 1, 2, menos 4, menos 6, 7, 7, 0, menos 7, 0, menos 4, 5, menos 1. Abajo quedaba 0, 0, 0, 0. De ahí menos 4, menos 6. Perdón, este es 6 positivo. 5, 5. Y luego menos 6, menos 3, 7, menos 7. Y por último, vamos a quedar 0, 0, 0, 0. Esto es lo del paso de ahorita. 0, 0, 0, 0.
Y esta última matriz, menos 4, menos 2, menos 2 otra vez y menos 5. Y esta es la factorización ILU por bloques. Y aquí pueden observar que se comporta tal como les dije ayer. La matriz L sigue siendo una matriz triangular inferior unitaria, pero la matriz U ya no es triangular superior. Para que fuese triangular superior no debería de haber ningún número por debajo de esa línea que fuese distinto de cero, pero podemos observar de que sí los hay. Entonces U no es triangular superior, pero sí es triangular superior por bloques porque tiene esta forma que les comentaba ayer. Tiene esta forma. ¿Okay? Entonces, no sé si en este desarrollo que hicimos ahorita quedó alguna duda o pregunta. Bien, entonces, bueno, prácticamente esto sería. Obviamente el problema se puede complicar aún más si yo empiezo a considerar matrices de 3x3 aquí arriba en la división original. Si hubiese hecho matrices de 3x3, lo hubiese complicado simplemente por el cálculo de estas inversas. Sin embargo, habría que balancear porque aquí tuve que sacar en realidad dos inversas, una aquí y la otra ahí para la 2,2. Sin embargo, si en este sistema hubiese hecho una partición de 3x3, solo hubiese tenido que sacar una inversa de una matriz de 3x3, eso sí, pero solamente una. Porque la matriz nos hubiese quedado de 2x2 en bloques. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer el balance, ¿verdad? Pero yo recomendaría, por fines de facilidad en los cálculos, que uno lo haga en bloques de 2x2. Es lo más factible. Pero si hubiese de repente impar, una cantidad impar de elementos, en ese caso, pues yo recomendaría dejar la última fila y última columna solos. Es decir, por ejemplo, para esta matriz, ya con eso los dejo con la idea y para que puedan practicar esto con este ejercicio. Si la matriz fuese esta de aquí, que por cierto, no me la estoy inventando esta matriz ya la hice, lo trabajé antes para asegurarme que tenía solución. Menos 6, 7, menos 5, menos 1, menos 5, menos 5, menos 43, 4, menos 18, 9, 6, menos 15, 28, menos 11 y 0, 0. Ven que esta matriz tiene 2, 4, 6. Bueno, esta tiene 8. Esta sí se puede hacer. Pues la que había hecho que tenía. Ah, esta es. Pero es que esta es de 9 por 9. Pero permítanme. Verde está aquí. 7 menos 7, 3 menos 3, 2, 7, menos 30, 45, 17 menos 7, 27 menos 42, 5, 10, menos 12, 7. Aquí sí, ¿verdad? 2, 4, no. Ver. A ver. 30, 17, 27, 5, 10. Ah, me salté uno.
Después de 5, 10, era menos 8, 3. Y menos 12, 7. Esta sí es de 9 filas. Y en columnas faltan algunas. Vamos a ver, menos 4, 1. Menos 6, menos 7. 6 y 5. 36, 21. 0, 18. Menos 30, menos 11. 16, 11. 4, menos 9. 2, menos 13. Y ahora menos 7, menos 7. Es una matriz de 9 por 9, un poquito grande. 1, 6. Menos 5, menos 3. 3 y 3. Menos 36, 29. Negativo. Menos 9, menos 15. Menos 21, menos 29 otra vez. 25, 11 y 25, 6. Perdón, 25, 15. 4, 4, 3 menos 4, menos 3 y 3, 3 menos 2, menos 20, a ver, no estoy repitiendo. 4, 4, 3 menos 4. 3, 5 era aquí. Tres, cinco, menos dos, 12. 14, 18. Negativo 3, negativo 4. 13, 39. 7, 14. 6, 2. Y la última columna. Menos 7, 3, menos 4, 6, negativo 22, negativo 2, negativo 31, negativo 17 y 8. Esta es una matriz de 7 por, de 9 por 9, la cual tiene factorización ILU por bloques. En este caso, yo la hice así. La dividí en bloques de 3 por 3, porque era 9 por 9. Sin embargo, estoy seguro que si nosotros hacemos, o sería de revisar el criterio, ¿verdad? Pero podríamos hacer una división de 2 por 2. Algo así. Y también podría construírsele una factorización LU, solo que aquí habría que checar si, si las submatrices principales superiores por bloque son, son no singulares. Pero yo creería que sí. Igualmente, este les aseguro que en una división de 3x3 tiene factorización LU por bloques, pero habría que ver si haciéndolo en bloques de 2x2 también tiene. Pero si lo hiciéramos esta de 2x2, sería tipo así. No importa que estas sean filas y estas sean columnas, también se puede. Todos los tamaños de las matrices van a encajar en el procedimiento que hicimos y las inversas que sacamos siempre son de matrices cuadradas, así que tampoco hay problema ahí. Entonces, podrían intentar hacerlo de las dos maneras, ya sea partiéndolo en bloques de 3x3 o en bloques de 2x2, dejando la última fila así. Entonces podría ser de cualquiera de esas formas. Obviamente lleva trabajo, ya vieron cuánto estuvimos en hacer una de 6x6, pero creo que sirve como práctica también. Entonces, no sé si hay alguna pregunta respecto a esta última matriz o algo en específico. Ok, entonces los dejaría por aquí.
Tengan feliz tarde, feliz fin de semana. Seguimos trabajando el lunes. Gracias, Lee. Lee, una pregunta. Dígame. Subió el video de ayer. Sí, supuse que me iban a preguntar eso porque me acordé como 5 minutos antes y no los he subido. Voy a subir los dos de un solo en este rato. Ok, por favor. Listo. Gracias. Gracias. Feliz tarde. Bueno.